cuando pueda. Cuando salga de unas deudas voy a ahorrar unos pesitos. Le pongo la vista al llano y hablo con un viejo rico, que si tiene harta sabana que me venda un rinconcito. Por ahí unas 100 hectáreas, hasta donde me alcance el real, aunque sea compro poquito, apenas lo necesario para parar mi fundito. Como lo tengo pensado, debe de quedar criollito. Eso sí tiene que ser allá en el llano infinito, y el terreno a donde compre que cumpla los requisitos, que tenga harta guaratara, fecha unos animalitos y un morichal por el centro con un manantial clarito. Que tenga un caño pesquero donde agile de todito, monte pa' cortar madera y un esterón con curitos, donde haya pato y chigüire que pasen de mil y pico, que a donde haya en cantidad hasta se vuelven mansitos. Hay para un rancho de palma, cocina y caballeriza como yo la necesito. Haré un aljibe bien hondo, a la sombra un cañafístolo. Pararé un corral de guafa y haré un potrero bien limpio. Meto unas vacas de cría de puro ganado mansito, de ordeñarlas sin manea y que den de a 15 litros. Ahí compro mi sillonero, que sea para mí solito, que más nadie me lo ensille, yo en esto soy muy estricto. Voy a sembrarle un conuco, eso sí, bien surtidito, pongo animales de patio y cuando lo tenga listo, haré un letrero en el broche que diga fundo bonito, y ahí sí le pido a mi Dios que me muera de viejito.